Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, un mini video, ¿verdad? Porque quiero empezar con los vlogmas en este diciembre, porque pues saben que apenas empecé a hacer videos, entonces quiero hacer pues este mes al menos pues un vlog, no un vlog. Un videito, pues, porque no es tan largo, me parece, si no me equivoco, o es largo, no me acuerdo. Pero pues sí, voy a tratar de grabar un poco todos los días, tratar de subirles, pues, durante todo este mes. Y pues sí, entonces, estoy muy emocionada porque la verdad todavía da un poco de pena grabar o ir de compras o ir al súper o ir a, pues, a comprar. Como que me da penita grabar y hablar y que me vea la gente, ya saben, ¿no? Que van a decir, está loca. Pero bueno, voy a tratar de, pues de que no me gane la pena y tratar de grabar un poco, ¿no? Pero sí, así que entonces esa es mi idea, espero que pueda hacerla, espero que me dé tiempo y pues espero ser puntual también. Ah, pero no se olviden de activar su campanita, porque luego, supongo que no les llegan mis videos, bueno, las notificaciones y no ven mis videos. Entonces, por favor, activen esas campanitas para que puedan verlos y pues los estén disfrutando, riéndose. No sé, no sé qué vaya a pasar, pero pues vamos a tratar de grabarles un poquito todos los días, ¿sale? Bueno, miren, les platico así rapidito. Ahorita es 1 de diciembre, entonces es miércoles. Ahorita no está mi esposo, se fue a, pues a un mandado, bueno, no un mandado, fue a unos asuntos que teníamos pendientes. Ya saben, si ya vieron mi vlog anterior, pues recién nos despedimos de la zona donde estábamos trabajando y pues justo a eso fue mi esposo, arreglar esos detalles, ¿no? Para poder llegar ya a otra zona y pues seguir con nuestro trabajo. Entonces, al parecer, ya le dieron los documentos. Entonces, ya viene ahorita a regreso. Bueno, todavía está allá, pero pues sí, ya en la próxima semana estaremos subiendo a nuestra próxima comunidad. Y ya saben, les tengo que grabar porque son nuevos videos y nuevas experiencias y nuevos lugares. Entonces, les tengo que grabar. Pero sí, bueno, entonces a eso se fue él. La próxima, no, la próxima no. La vez anterior que ya fue a dejar otros documentos, igual por allá compramos, bueno, compró unas series. Y ya más o menos adornamos alrededor de toda nuestra casita, pero ya en la noche les voy a grabar ese clip chiquitito para que puedan ver cómo más o menos quedó, que la verdad todavía nos falta decorar, pero pues bueno, vamos poco a poco, ¿no? Hoy le encargué otras, me va a traer otras para adornar otros arbolitos que tengo por allá en el patio. Y mañana vamos a ir de compras y que ustedes van a ir conmigo. Vamos a escoger las esferas, el pinito, todas las decoraciones que lleva el pino. Vamos a ir por un regalo porque nos invitaron un cumpleaños hace el 25 de este mes. Bueno, no de este mes, el 25 de noviembre. Pero pues no pudimos ir, la verdad nos da mucha pena porque pues es familia, ¿no? Y bueno, estamos que vamos por el regalo, vamos por el regalo y no podemos ir. Pero ya mañana ahora sí vamos a ir, vamos a buscar a ver qué regalo vamos a, pues, a comprarle a la niñita. Luego vamos a ir al registro porque vamos a registrar a nuestra bebé. Ojalá todos nuestros documentos estén bien y pues podamos pasar y wow. Ya, tenemos que registrarla porque ya va a cumplir. En este mes ya cumple el año y medio. Entonces ya tenemos que registrarla. Y ¿qué más? Me exalto, me exalto. ¿Qué más voy a comprar? Pues voy a traer un poco a Bodega Aurrera. Unas cositas que me hacen falta. Y bueno, a ver qué otra cosa se me pega. Porque ya saben que si voy a ver cosas, pues luego se me pegan cosas. Bueno, eso que espero que mi bebé nos deje porque luego es bien tranquila, ya saben, son inquietos, ya saben cómo son los bebés, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que sí podamos hacer las compras. Mira, no estaba grabando. Y yo.
pensando que estaba grabando. Miren, miren. Les decía que, pues sí, bueno, eso voy a hacer mañana. Espero que me dé tiempo. Igual tengo que ir a un mandadito aquí a un pueblo cerquita con una amiga que ya tiene como un no sé cuánto tiempo, como 2 semanas o más, no lo sé, que estoy, que voy. Y nunca puedo, ni ella puede, pero ya, mañana me tengo que decidir y tengo que ir porque pues tengo que ir por esas cosas que tengo allá encargadas. Pues sí, entonces ya mañana a ver qué más hacemos. Pues ahorita les digo, yo estuve haciendo ya mis quehaceres del hogar. Lavar ropa, lavar trastes, hacer comida. Bueno, de hecho ahorita voy a volver a hacer más. Mi bebé está a punto de despertarse. Y pues ya tengo que hacerle su comidita. Y pues sí, voy a arreglar otros asuntitos que tengo por ahí, ya saben. Y pues sí, todo eso. Más al rato les digo, en la noche, ya que entre la nochecita, voy a grabarles cómo se ve más o menos la casa con las luces navideñas. Pero pues sí, les digo, o sea, me falta más cositas y pues ya, iremos viendo mañana a ver qué cosa más tenemos que comprar y pues decorar. Mañana igual si compro mi pinito, si me convence, ya mañana igual lo vamos a adornar y pues ya saben, todo se lo va a subir. Igual si no es mañana, es pasado, porque pues luego ya saben que uno pues va, en lo que va, viene, anda bien y todo eso, pues se va el tiempo, luego ya no tenemos ganas y pues ya. Y sí, amigos, pues espero que vean estos videitos cada día y pues me acompañen a pues a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Todos los días. La verdad, pues no soy experta haciendo videos. A varios les puede gustar, a varios no. Todo se respeta, cada opinión es diferente, pero pues uno hace el intento, ¿no? Y pues sí, igual aquí ya va a ser la fiesta. No, bueno, sí, ya va a ser. Y hace tiempo nos invitaron a una vela, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No sé cómo lo conozcan ustedes, pero es como unas mañanitas, o sea, madrugas, como a las 4, 3, 4 de la mañana. Vas a la iglesia, hacen un rezo, de ahí vas a la casa de la persona que le toca ese día, pues da desayuno y todo eso. Y luego en la tarde otra vez me parece que hay misa, y o sea, porque ahorita es la fiesta. Igual apenas nos invitaron a una procesión para el sábado, o sea, pasado mañana, ¿verdad? Y pues tenemos que decorar el carro, arreglarlo, y ya saben, pero aún no estamos, ¿cómo se puede decir? Seguros si vamos a, o no a estar ese día, pues no sabemos, pero pues ya igual si se hace, pues ya saben, le vamos a grabar. Y pues sí, pues ya van a empezar las posadas, no sé si vaya a haber, pero yo creo que sí. Así que pues si vamos a una, les voy a grabar. Si vamos a otra actividad, otra fiesta, no lo sé, todo puede pasar, ya saben, ¿no? Pero pues sí, gracias por ver. Y ya saben, suscríbanse, denle like y sobre todo activen las campanitas para que vean mis videos. Bueno, nuestros videos, ¿verdad? Oigan, me está dando cuenta que no sé si estoy mal sentada o creo que es mi delineador. Ay, disculpen, pero yo no soy experta, yo no me maquillo para nada. Hace rato estaba probando unos delineadores que la verdad sí parece que funcionan, pero yo no puedo pintarme, entonces no puedo delinearme bien. Y si se ve medio feito, pues ay, ignórenlo, ya iré practicando y iré mejorando. Pues con la práctica, ¿verdad? Porque sí, después estaba viendo estos videos y como que sí me veo rarita. Como que un ojo se ve más así y el otro más así. No, no sé si me entiendan, pero sí se ve raro. Así que, ya ni modos, ya lo grabé, ya no lo puedo volver a grabar. Bueno, sí puedo, pero pues ya no tomaba tiempo. Entonces, ya sí lo voy a dejar. No importa que se rían, no importa que se burlen. Pero pues ya, es una experiencia y es algo raro. Pero pues, me veo rara, sí me veo rara. Pero bueno, ya, olvídenlo ya, ignórenme. Miren, pues así quedaron las lucecitas. Vienen desde esa parte de allá.
y la bajamos así y sí, está en toda la parte, bueno, en toda la orilla de la casa. Igual ahí de la esquinita para atrás también sigue. Y ahí esa bolita que se ve es como una, ay, como una esfera. Y pues da lucecitas hacia abajo, miren. Ajá. Son como figuritas que las da por todo el patio, todo el suelo. Entonces así y la lucecita. La verdad teníamos una tira en esa parte de allá adentro, pero pues no aguantó, se despegó y pues ya. Y de ese lado no se alcanza a ver, pero tenía en el árbol, había, no había, hay una serie de manguera que está enrollada en el guayabo, en el palito, en el arbolito. Y pues sí, pero ahorita no puedo prender porque no sé dónde está la extensión. Y necesito ir a traerla y conectarla. La verdad sí, está un poquito difícil. Pero ya mañana les enseño más bien. Igual ahí está otro guayabito. Otro arbolito. Que falta que le pongamos otra serie. Pero pues ya mañana, para ver si las consiguió mi esposo hoy. Pues ya mañana les enseño más bien qué tal. ¿Sale? Adiós.